hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hija.
y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Dios te bendiga en esta noche, amén. Seguimos con el programa Mirando hacia el futuro. Estamos saliendo al aire los días lunes de 20 a 21 horas en la FM 94.9 Rema. Gloria al Señor y bueno, Dios te bendiga. Y te esperamos en la iglesia, te esperamos en la reunión. No pierdas el tiempo. En estos tiempos ya son tiempos finales donde Cristo está dando una oportunidad a la gente, amén. Nosotros hacemos un programa para que la gente conozca a Cristo. Gloria a Dios. Aceptar al Señor es abrir el corazón a Él. Después se encarga, gloria al Señor, de hacerte entender cuál es la vida que vas a seguir. Amén. Él te va a cambiar, te va a dar alegría, te va a dar paz, te va a dar contentamiento, te va a dar esperanza y te va a dar una nueva vida y te va a dar la vida eterna. Gloria al Señor. Pero tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Así que Dios te bendiga. Y esta noche fue un privilegio para mí traer la palabra de Dios en esta radio hermosa, radio de bendición, radio que viene del corazón de Dios, amén. Y va llegando a la gente, a los hogares, a la familia. Y esto es importante, venir acá y ser de bendición, amén. Como cuántos hermanos que pasan por este lugar son canal de bendición, lo mismo también queremos ser nosotros. Gloria al Señor, a través de la palabra, a través de las alabanzas, a través de los testimonios, quien te habla en el momento más difícil, Jesús me salió al encuentro. Por eso estoy hablando de Él, por eso estamos haciendo este programa en esta noche, amén. Porque hemos recibido de gracia, y si de gracia recibiste, tenés que dar de gracia. Gloria al Señor, nuestra iglesia se encuentra en la calle Mendoza, 1660, Rafael Calzada. Los 10 reuniones son los días jueves y domingo, a las 19 horas. Dios te bendiga. Y también tenemos comedor en la iglesia los días lunes y miércoles a las 19 horas. También para que vos puedas colaborar con el comedor, son los números 15-6509-1627. Te vas a comunicar con la pastora Isabel y bueno, ella te va a decir de qué forma vos podés llegar a la iglesia. Amén. Dios te bendiga y Dios te pague y te dé el doble de lo que tú puedes colaborar para la gente que menos tiene. Amén, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y bueno, gloria a Dios, ya falta poquito para terminar. Amén, Dios lo bendiga. No queremos dejar ningún espacio sin hablar de Cristo, sin hablarle de la palabra de Dios, sin
Gloria al Señor. No queremos dejar ningún espacio vacío, gloria a Dios, sino todos los espacios ocupados con una palabra, con un testimonio. Amén. Así que gracias por escucharnos del otro lado. En esta noche estamos felices de poder haber llegado nuevamente a la FM 94.9 Rema, esta ciudad hermosa de San José Temperley. Estamos saliendo al aire los días lunes de 20 a 21 horas. Estamos en el ministerio Restaurando Vida con Jesús. Jesús lo que quiere es restaurar las vidas. Jesús lo que quiere es recibirte así como venís. Y Él se va a encargar de cambiar tu mentalidad, cambiar tu corazón y hacerte una nueva criatura, una herramienta a su mano, un instrumento a su mano, para que le predique a tu familia, para que le predique a tu compañero, amén, a tu amigo, a tu amiga. Eso es el Evangelio, amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a estar poniendo la última alabanza, amén, hermano Facundo. No sé si encontró. Amén, Dios le bendiga. Amén. Me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores, Jesús me dijo que me riera. De mí si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos la gloria. Sí. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Bueno, seguimos en el aire, en la FM 94.9, Rema. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a estar orando en esta noche para que si hay alguien que tiene alguna necesidad del otro lado, estás enfermo, estás caído, debilitado o te sentís solo, en esta noche yo quiero decirte que no estás solo. Jesús está contigo. Amén. Gloria a Dios. Así como está con nosotros en esta noche, en esta hermosa radio, va a estar con tu vida también, va a estar con tu familia. Amén. No te sientas solo. Amén. Gloria al Señor, llámalo Jesús. Él quiere salir a tu encuentro en esta noche, amén. Por eso yo te aliento que conozcas a Cristo. Gloria a Dios, para que tu hogar sea un hogar diferente, para que tu familia, amén. Gloria a Dios, todos los que te rodean, que realmente se sientan bien, que sepan que estamos sobre la tierra. Y bueno, Dios nos enseña a caminar sobre esta tierra, amén. Así que vamos a estar orando para ya entregar este lugar, amén. Gloria al Señor, ya que hemos estado una hora, amén, dando palabra, contando testimonio, amén. Gloria al Señor, trayendo su palabra, poniendo alabanza, amén. La alabanza, la palabra ha llegado a la gente. Y Dios te bendiga a los que se comunicaron, los que no se comunicaron también. Gloria al Señor. Así que bueno, vamos mejorando cada día y vamos escalando peldaños, amén. Dios te bendiga, vamos a estar orando en esta noche. Gloria al Señor, y después lo vamos a estar dejando para que el operador ponga alguna música, y con eso estamos terminando este programa. Y prepárate porque hay más palabra de Dios con los programas que vienen, amén. Gloria al Señor, Dios va a seguir hablando tu vida, amén. Gloria al Señor, así que Dios es un Dios de oportunidades. Así como me dio la oportunidad a mí de conocerle, también te da la oportunidad a usted que está del otro lado para que usted tome la decisión en estos tiempos y acepte a Cristo en su corazón. Dios te bendiga y vamos a orar en esta noche. Padre, te doy gracias por este momento, por este programa radial que hemos salido al aire, por esta FM 94.9, Padre. Hemos llegado a los hogares con tu palabra, hemos llegado a los hogares con la alabanza, hemos llegado a los hogares con el testimonio, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo va a dar Dios. Por eso te pedimos por cada vida que en esta noche estuvo comunicándose o quizás estuvo escuchando el programa. Yo quiero, Padre, que traigas fruto a través de este programa, Señor. Señor amado, mirando hacia el futuro. Porque Dios lo que tiene con nosotros es futuro. Porque el futuro del hombre es muy corto. Pero cuando nos ponemos a la mano de Dios, Él tiene futuro para nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo te agradezco, Padre, por esta oportunidad de poder haber salido al aire, Señor, y prepáranos para mayores bendiciones y que los programas que vienen que sean de bendición y que llegue a la gente. Y todos los campos para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Que va mi pastor y nada me va a faltar. Así que bueno, Dios le bendiga mucho en esta noche. Gloria a Dios. Y bueno, quien te saluda, el siervo Carlos Rodríguez, que te ama y que está orando por tu vida, por cada necesidad, amén. Dios te bendiga. Y bueno, vamos a estar dejando este lugar para que el hermano Facundo siga con la música. En cualquier momento entra en otro programa. Así que, hermano Facundo, muchas gracias y Dios lo bendiga mucho, amén. Hasta el próximo programa. Es difícil
A veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo.